Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho, de verdad. Les agradezco mucho a los que reproducen, miran, comparten lo que es mis videos y lo que es justamente algo de su país. Seguramente están pasando porque les gusta lo que es la voz. Y bueno, acá estamos nuevamente. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por alguna, allá abajito los van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega ultra bienvenidos a pasarse por ahí. ¿Qué más? Lista de reproducción de La Voz Perú, la van a tener por acá arriba. Si quieren chequearla, tenemos ahí bastante material. Si quieren pasarse, ahora vamos a meter lo que es La Voz Senior, la vamos a dejar también metida ahí. Así que si quieren chequearla, también van a tener ahí. Y como apertura de esto, vamos a traer. Después voy a traer en la semana lo que son las primeras presentaciones o las audiciones. Si quieren alguna que sea muy específica, especial, que ustedes digan, con esta te morís, déjenla en los comentarios. Ya me descargué varias, así que voy a estar trayendo más o menos. Me dejé guiar por las reproducciones, chicos. A veces yo no sé qué elegir, porque si empiezo a mirar es como que no voy a saber si es buena o es mala, ¿no? Así que busqué, me estuve chequeando ahí la que vi que tenía más reproducciones, como las que tenían 70.000, 700.000 reproducciones. Ahí fui agarrando las que tienen más reproducciones. Pero si ustedes, cuando vienen la semana, no elegí la que ustedes me dijeron, déjenme en los comentarios, así puedo traerles. Así que nada. También recuerden que estoy haciendo en Trovo reacciones. Una plataforma está abajo en la descripción. Es una plataforma como Twitch o como YouTube. Ahí en vivo, sin los efectos. Si quieren pasar, me requieren recomendar ahí en vivo todos los días. Así que si quieren pasar, esa es como un chivito. Mayoría en un montón mirando videos, comentando, compartiendo, dando like, dejando su dislike. Listo, después de esto me voy porque si no se me va a hacer súper largo esto. Vamos a darle play a esto que es La Voz Senior Perú. Los entrenadores abrieron el programa, a ver, con un mix. Vamos a darle play. Sofía, ven aquí. Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile. ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Y para qué? A esa que cuando... Mujer, ey, bozarrones. Y ya la había reaccionado, lo habíamos reaccionado. No me piden tanto de Pimpinela, por eso no traigo tanto. Pero cuando me acuerdo, trato de traerles algo, porque es música de mi país. Y a veces no me olvido de reaccionar, pero como no tengo tantos seguidores de Argentina, no me piden tanto. Otras de otros países me piden, eso es genial, me gusta mucho. Digo, babesídate, princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa Betty, dile tú. La carita. Y ella había hecho una versión de Pimpinela, ¿no? Daniela había hecho una versión de Pimpinela. No me acuerdo cuál, pero yo reaccioné a una versión de Pimpinela que hizo ella. Bueno, tengo un problema con Daniela. No es problema con ella, ya lo había mencionado. Para los que estén acá y quieran que reaccione a Daniela, me pasa que YouTube tiene lo que es copyright. Bueno, a veces te lo dejan, no importa la monetización, me chupa un huevo a veces. Pero me está pasando con Daniela que me bloquean los videos. No sé por qué me bloquean los videos. Y yo impugno, que es una cosa que hacemos los que subimos contenido, de si me lo puede dejar en YouTube. Y mayormente la disquera no me lo permite. Su disquera no me lo permite, o quien la representa no me lo permite. Y me cancelan eso. Así que hay videos que están cancelados como en todos los países. Hay videos que están solamente se ven en, qué sé yo, en Perú y nada más. Es como un bajón para mí eso. Así que decidí no traer más contenido de ella. Me da mucha lástima, lo veo, sí, he visto bastantes videos, porque he perdido muchos videos, chicos. Muchos videos, y perder tanta cantidad, creo que como 10 videos de ella oficiales, los he perdido porque me rechazan la impugnación y está bloqueado mundialmente, así que nadie los ve. Es como material tirado a la basura. Así que de ella decidí eso, no me quedó otra.
No me queda otra. Lo poco que hay en el canal es eso. Así que si veo, si ustedes quieren recomendarme alguna presentación en vivo o alguna canción acústica que tenga así que no esté, capaz que no está con la disquera o de algún programa extra, es buen bienvenido. Voy a reaccionar a uno de su vida. Así que eso creo que no me va a dar tantos problemas. Pero bueno, es una pena que no pueda traerles contenido y que otras personas más conozcan su música. Me da mucha pena, perdón. Tenía que decirlo porque no sabía en qué decirlo. Con el vozarrón que tiene esa mujer. Eva, diles. Ahí va a entrar. Qué linda, ya le había reaccionado a una canción más. Dese igual, recomiéndenme. Déjenme los links, chicos. Yo, si ustedes me dejan el link, tengo una carpeta enorme de reacciones. Ustedes me dejan los links y yo me los descargo. Tardaré, qué sé yo, un mes por ahí en reaccionarles, pero tengo el material para reaccionarlos, no es que me olvido. Por eso después me chequeo la carpeta y digo, uy, esto no lo reaccioné y ahí tengo. Ay, qué color de voz tan lindo, qué color de voz tan lindo. Y no me la recomiendan. Y no me la recomiendan. Porque yo no sé qué buscar. Es que tienen que tener de mi lado. Yo no sé qué buscar. Si busco ella, no sé si. ¿Qué buscar? Pongo en YouTube y no sé cuál enganchar. Por eso siempre pido que me recomiendan ustedes su mejor canción, la mejor canción que tenga. Y me dejan el link nomás y ahí reaccionamos. Sabor. Amaría bailar salsa. No, no, no sé bailar. Amaría bailar salsa. Hay que tener mucho, mucho sazón en el cuerpo. A ver. Qué bueno tener a alguien ahí que esté en Perú en La Voz. Me gusta. Y debilidad. Máximo exponente de la música peruana, más de 50 años de trayectoria. Grammy en la excelencia también, la maestra Eva Ayllón. ¡Ay! No solamente canta, también compone, también baila. La voz número uno de la salsa en este país con una gran proyección, tremendo talento. Ella es Daniela Daniela Darkwood. Darkwood. Compositor del año, Grammy Latino Álbum Salsa, un bravo en los timbales, el Bruce Lee de la salsa, el señor Tony Zúcar. Entrenadores, por favor, a sus sillas. Bueno, gran presentación. Gran presentación. Se lucieron vocalmente. Bueno,
De los Pimpinelas, él no se luce mucho. Él dice siempre como poquitas palabras, siempre. Y como que siempre lo joden con eso. Pero creo que hay canciones donde canta un poquito más, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, si tienen que recomendarme alguna canción, video oficial, lo pueden hacer en los comentarios. Recuerden dejarme el link del video, así lo puedo descargar y más adelante se los puedo traer. Así que bueno, gran presentación. Voy a estar esperando. Recuerden, si me tienen que recomendar algo, esperen unos días, porque yo mañana domingo, hoy es sábado, estamos sábado por la noche. Mañana domingo voy a empezar a reaccionar a los que son varias presentaciones de La Voz. Ahí cuando ustedes en la semana no vean alguna de las que ustedes quieren ver, ahí me recomiendan, porque si me empiezan a recomendar en este video presentaciones de La Voz, van a quedar ahí como no van a saber si son las que yo voy a reaccionar o no. Así que yo agarré, por ejemplo, las que tienen más reproducciones en el canal de La Voz, así que ahí para que tengan una idea de lo que voy a ya reaccionar. Y si a ustedes por ahí les gustó otra presentación, me pueden recomendar esa más adelante. Así que nada, muchas gracias. Un placer para mí reaccionar a lo que es La Voz Perú. Ya tenemos muchísimos videos, así que nada, es un agrado completamente. Y besotes, descubrir sus talentos. Abrazos gigantescos.